Estamos muy contentos de estar viajando por Israel sin el dólar turista. Estamos con el
Estamos viajando por todos lados y la verdad que este va a ser un encuentro de música, de cultura, de música, de sensaciones. Nos falta la comida nada más, pero bueno, tanto no tenemos. Pero la vamos a pasar muy bien porque vamos a viajar a Israel sin movernos de donde estamos. Y eso es lo más lindo. La verdad que es la primera vez que se hace este evento. Se celebran los 90 años de Maccabi, así que estamos celebrando también el cumpleaños de Maccabi. Un aplauso para todos los macabeos. Y una alegría saber que muchos clubes de la colectividad cumplen una gran función, que es transmitir la cultura de generación en generación. Como dije hace un rato, con los grupos, con los sabores, con la música, con los viajes, con los campamentos. Hay un montón de actividades que los clubes hacen durante todo el año. Más allá de lo deportivo, también la transmisión de los valores culturales. Así que estamos muy contentos celebrando este Israel in Concert. Muchas cosas buenas van a pasar hoy. Pero antes le quiero pedir a la embajadora de Israel, que supongo que ya está preparada para subir al escenario, si no haré un número de tap. Mientras se acerca, ahí está Galit Ronen, que ya nos hemos conocido en algún otro evento, que ahora no me acuerdo, pero ya nos conocimos en algún otro evento. Así que le vamos a pedir que nos dé, o que nos diga unas palabras. ¿Cómo está Galit? Muy bien, ¿cómo estás tú? Nos conocimos en Uruguay, yo me acuerdo, tú no sé. Bueno, yo estoy sin él. Te dejo con esta gente, bastante buena es. ¿Estás seguro? No. Shalom a todos, ¿cómo están? Casi no puedo ver nada, pero bueno. Me encanta estar aquí con Maccabi. Menos de una semana de Hanukkah. Como ustedes saben, los héroes de Hanukkah son los Maccabis. Entonces ustedes tienen un excelente nombre. Y además, ¿saben cómo comenzó Maccabi? Bueno, comenzó en Estambul como club deportista. Comenzó en Estambul en el año 1895, cuando no dieron la entrada a jugadores judíos. Entonces formaron su club separado y de ahí hasta hoy tiene 450 clubes en 80 países. Entonces, de una cosa que comenzó feo, salió todo este, que ustedes son parte. Y para mí es un gran honor representar Israel frente a ustedes, frente a la Argentina, que Israel también es un país que comenzó muy chico y ahora tiene una democracia, un PBI que es más que todos sus vecinos, es un startup nation, es el tercer país más educado del mundo. Pero también ganamos la Eurovisión 4 veces, ¿eh? Y tenemos un equipo, bueno, tengo que admitir, en fútbol no somos tanto, pero en básquetbol sí. Bueno, nada, que disfruten. Estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes y Hanukkah Sameach. Quiero que te des un minuto porque le quiero pedir al presidente de Maccabi, Pablo Weinstein, por favor, que suba. Antes de decir unas palabras, tiene algo para darte. Así que ahí se está acercando al escenario. ¿Y qué hiciste en Uruguay? ¿Qué hice? ¿Dónde? Dijiste que conocimos en Uruguay. Nos conocimos en Uruguay en una subasta benéfica. ¡Ah! De la Universidad Hebraica. Así es. Estoy un poco sin aire. Estaba recién llegada. ¿Verdad? ¿Viste? ¿Cómo sé? Igual ahora estoy recién llegada. Sí. Justo hoy es 4 meses. Bueno, muy bien. Aquí está. Alguien se sentó de más. No abusen de sentarse. ¿Está bien? ¿No pasó nada? Solo el Tujes. Tenemos Israel 310. Es un plan que cubre todo. Bueno, buenas noches a todos. La verdad, tenía pensado leer unas palabras, pero quiero cambiar y quiero, de alguna manera, creo que no existe una mejor manera de empezar un año de celebraciones si no es agasajando a Israel. Primero que nada quiero
agradecerle, porque de alguna manera su presencia acá es parte de Israel en la Argentina. Usted, la palabra embajadora no es algo tan simple de definir, es un sentimiento, es una parte de nuestra Medina que nos visita. En Maccabi tenemos un sentimiento muy arraigado, nos declaramos sionistas, tenemos presente permanentemente noticias e innovaciones y reconocemos al Estado de Israel en todas sus virtudes, en ese reconocimiento mundial que por supuesto pudimos ganar. Tenemos nuestros propios embajadores. En poquitos días parten nuestros Madrijim, el curso de líderes completo. Son así definido embajadores nuestros en Israel y van a terminar su curso próximamente. Por otro lado, otra pata que de alguna manera de este proyecto del año que viene, decidimos que nuestro centro de emprendedores ESH se base en una conexión directa con las startups de Israel. Así que, señora embajadora, orgullosos de ser macabeos, orgullosos de compartir este evento con toda la familia y el compromiso a través de estos 90 años y en el futuro de la relación de Maccabi con nuestro querido Israel. Chazak v'ematz. Ahí está. No le van a alcanzar las manos. Cambia el presente por las flores y así va a ser. Son 16 regalos que voy rotando. Bueno, la verdad que muy contento de celebrar estos 90 años de Maccabi en este Israel in Concert, donde vamos a hablar también de tecnología, de muchas cosas que pasan en Israel que nosotros nos enteramos. Por ejemplo, todos saben que el Waze es un invento mío, es el Julian Waze. Inventé yo, lo mandaron a Israel, le pusieron otro nombre, pero bueno, cosas que pasan. Pero lo que estamos haciendo acá es tratando de corrernos del escenario, porque cuando viene algo tan grande detrás, es momento de dejar espacio a los que saben. Choco, choco, choco. Choco, choco, choco. Choco, choco, choco. Choco, choco, choco. Shaka 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 sha
Nació en Buenos Aires en 1972. Maccabi lo vio dar sus primeros pasos. En 1999 se radicó en Tel Aviv, donde completó su formación profesional al ingresar a la compañía Mayumana. Dentro del staff de Mayumana, desarrolló innumerables tareas como performer y como coordinador artístico. Con esta importante compañía israelí, participó en giras internacionales por Austria, Australia, Argentina, Bélgica, Brasil, Corea, Chile, Francia, Italia, Holanda, España, México, Venezuela y Perú. Hoy vive nuevamente en Buenos Aires, completando su actividad docente con la Organización Integral de Capacitaciones y Eventos en el ámbito empresarial y corporativo, y realizando producciones para artistas de renombre como Los Tequis, Idan Reichel, Lali Espósito, Maxi Truso, Benjamín Amadeo y Jimena Barón. Pedimos un rítmico aplauso para recibir a Walter Saga. Fuerte el aplauso para Walter Saga, que fue el creador de esta coreografía. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿querés sentarte? Así parezco alto. Bueno, ni así. Ahí está. Yo rompí la primera silla. Bueno, primero quiero una intriga que tengo yo. Es, ¿qué querías ser de chico vos? ¿Qué soñabas con ser qué? Buena pregunta. No sé qué era lo que quería. Primero futbolista, como cualquier chico que le gusta jugar al fútbol. Jugué muchos años al básquet de Maccabi. Jugaba todos los fines de semana al fútbol en Maccabi, pero bailé Rikudim, empecé con bailes israelíes y eso me llevó de alguna manera a trabajar mucho con fiestas, con eventos. Y te empezaste a vincular con la música. Sí, con la música, con el baile, la danza fue el primer contacto. Bueno, ¿y cómo fue que tu carrera llegó a Israel? Porque de alguna manera hiciste un caminito para llegar a Israel. Bueno, fue un poco participar de un evento familiar, fue el bar mitzvah de mi primo que vivía en Israel, fuimos con mi familia que hoy están acá y de alguna manera empecé un viaje, como un primer viaje y ahí me volví a conectar de vuelta con la danza, empecé a trabajar de vuelta en distintas agrupaciones y en un momento me llegó la propuesta de, mira, hay un lugar que a vos te va a gustar, hay algo que están haciendo que es para vos. Y en ese momento Mayumana estaba empezando a generar un primer elenco que era, ya tenía el elenco original y buscaban un elenco suplente. ¿Y qué sentís que pasó en Israel que acá, no sabemos si hubiera pasado o no, pero algo pasó puntual en Israel que hizo que a vos te vaya bien, que crezcas, que aprendas, que trabajes, que hoy sea tu profesión de algo que empezó por un bar mitzvah prácticamente? Yo creo que el haber encontrado Mayumana fue haber encontrado todas las disciplinas que a mí me gustaban en un solo lugar, sea la percusión, el ritmo, la danza, la actuación. Encontré un lugar que estaba próspero para crecer, donde empecé como artista, empecé como acomodador. Lo primero que hice en Mayumana fue, una vez que pasé la audición, fue trabajar en el teatro, vincularme con la gente del teatro y fui creciendo y después, bueno, tuve la posibilidad de coordinar nuevos elencos, preparar gente para que se incorpore a la compañía y bueno, y la posibilidad de viajar en muchos lugares del mundo compartiendo el ritmo, llevando el mensaje de artista universal, de poder vincular todas las áreas y transmitir el ritmo, que es algo contagioso, que es algo vital y un arte único que en ese momento nosotros teníamos en ese espectáculo. Si tuvieras que definir cómo se trabaja en Israel, ¿qué te acordás, qué valorás, qué te llamó la atención? Valoro todo, la verdad que a mí Israel me dio la profesión, me dio vínculos, me dio familia, me dio amigos. El primer viaje que hice con mi familia este año fue a Israel, con mi nena chiquita. Tengo un afecto y un cariño muy grande, difícil de explicar. La verdad que uno lo trata de explicar, me emociona llegar a Israel. Es un lugar al que me dio mucho a mí, generé muchos vínculos. Y crecí mucho, me dio mucha posibilidad de crecimiento. Es un lugar muy proactivo, con quien tiene ganas de hacer cosas y de aportar algo, no solamente lo artístico, pero siempre hay espacios y lugares para poder crecer. Creo acá que hay muchos grandes, de mi edad y más o menos, y hay muchos jóvenes acá arriba escuchando. ¿Qué consejo le darías a los chicos que dicen, quiero ir a probar, quiero hacer algo, no me animo, me animo, de qué me tengo que cuidar, qué vale la pena? Yo creo que sí, desde mi experiencia y con un montón de otra gente que compartí a lo largo de los años, la experiencia
siempre positiva. Es un lugar que te recibe con los brazos abiertos, hay muchas posibilidades, hay mucho cariño desde la gente y es totalmente recomendable. Hoy no es el mismo Israel que fue hace 25 años, que fue cuando yo llegué. Gente es la misma. La gente es la misma y siempre sentís ese cariño y ese cuidado. Como que estás ahí, te van a cuidar, te van a ayudar en todo lo que puedan, en ese camino. Y no solamente en mi experiencia, sino en un montón de gente con la que compartí distintos trabajos y actividades que tuvieron la misma oportunidad. Bueno, si no es con la música, será una agencia de viajes, pero algo vamos a hacer. Algo hacemos. Bueno, fuerte el aplauso para Walter Saga, gracias. Muchas gracias. Gracias a Arianna, a Nati y a todos. Seguimos en Israel Concert. Yo siempre confié en que mi sueño estaba al alcance de nuestras manos. Cuando escribí mi libro, me imaginaba un Estado judío que sería un modelo a imitar. Un Estado que tendría una economía fructífera, con igualdad de derechos, donde la cultura prosperaría y las ciencias serían vanguardia. Vos escribiste un libro, pero el pueblo creó un Estado real, algo que parece un milagro. Tanto andar, tanta adversidad. Nuestro hogar nos traería calma, un horizonte alentador, lleno de empuje y de esperanza. Lamentablemente, el horror de la Shoah fue que terminó por convencer a las Naciones Unidas de que el pueblo judío en su propia tierra. A pesar de todo lo que nos pasó, superamos el sufrimiento y hoy pasamos de ser una minoría perseguida a un pueblo que tiene un Estado. ¿Quién podría pensar que hace 100 años florecería en el medio de un desierto un Estado como sucedió? Yo lo creí, pero lo cierto es que la realidad superó mi imaginación. Bandera, un himno en nuestra voz. Argentina, pero vive en Israel desde 1978. Actualmente es el editor y conductor de News 24 en español para el canal de noticias de I24 News. Fue director del departamento audiovisual del Centro Educativo Kiryat Moria para estudiantes extranjeros y miembro fundador del canal 2 de Israel. También fue director general del canal de cable Aleph Network en Argentina y gerente de producciones y distribución de Dori Media Internacional. Bienvenido a la Argentina, bienvenido a Israel in Concert, Carlos Gurovich. Recibimos a Carlos Gurovich.
periodista que hace 40 años vive en Israel. Shalom a todos. Y recién me decía, me fui a la edad de por ahí de los chicos que están acá en Israel in concert. Bueno. Aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Bárbaro, realmente un evento extraordinario, emocionante y una conexión que veo que tienen los macabeos con Israel que es increíble. Yo tengo un programa de televisión que se transmite en Estados Unidos, que se transmite en Israel y que hace de puente entre Israel y América Latina. Y yo creo que esto que yo me voy a llevar, esta emisión y la vamos a pasar, es el mejor ejemplo de lo que puede ser el puente de unión entre las comunidades, entre Israel y quienes la componen. De alguna manera vos como periodista te dedicás a publicitar Israel. Yo no publicito Israel, yo lo que hago es informar lo que pasa en Israel. Uno de los temas principales que hemos dedicado en nuestro programa, por ejemplo, es lo que llamamos Startup Nation, la innovación, las ideas locas que tiene la gente. Y para que te des una idea, en Israel, por año hay 5.000 nuevos emprendimientos de chicos jóvenes que tienen ideas muy locas y que parece ser que hay muchos locos en Israel que tienen éxito. Uno de esos sos vos. Waze. Julián Waze, un éxito. Para que te des una idea, el que inventó Waze, cuando nació la idea, tenía un abonado, él. Y hoy tiene millones de abonados en todo el mundo. Y los pasos para llegar a tener el éxito son no siempre hacia arriba. A veces hay que bajar, hay que subir. Hay que ser emprendedor, hay que tener fe. Israel te da la posibilidad de concretar tus sueños. ¿Cuál es tu mejor sensación de trabajar como periodista en Israel? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo puedo hablar, decir lo que quiero sin que nadie me diga lo que tengo ni que pensar ni que criticar. Cuando el gobierno se merece un aplauso, lo recibe, y cuando se merece las críticas, la recibe. En 40 años de trabajo jamás nadie me ha dicho lo que tengo que decir. Y yo creo que esa libertad de expresión es fundamental en un país que se siente democrático plenamente. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu día a día como periodista en Israel? Cada día es un desafío contarle a la gente que nos ve, tanto en Estados Unidos como en Israel, de qué manera estas comunidades y la vida de los latinoamericanos en Israel contribuyen, engrandecen y enriquecen la vida de ese país. Perfecto. En un rato vamos a seguir charlando con Carlos. Seguimos en Israel in Concert. Gracias. Israel Startup Nation, más de 5.000 empresas de innovación hacen de Israel un país líder en el mundo. Waze, Saveit y Rework, proyectos de innovación israelí que cambian el mundo en que vivimos. En Israel hay un startup innovador cada 2.000 personas. Se crean un promedio de 5.000 nuevas empresas por año. Funcionan cerca de 300 centros de investigación y desarrollo R&D en áreas como agrotecnología, software, aguas y energía, telecomunicaciones y ciberseguridad. Israel es el tercer país del mundo en cantidad de empresas de alta tecnología que cotizan en la bolsa de Nueva York, tan solo detrás de los Estados Unidos y China. El mapa de startups de Israel cubre al país por entero, siendo Tel Aviv la ciudad que alberga la mayor cantidad de empresas y la calle Rothschild, donde se encuentran concentradas las incubadoras de nuevas ideas. Ya regresamos en otro flash informativo de News 24 para Israel in Concert, conversaciones en el living. Hacerlo juntos, vivir cada espacio juntos, andar cada paso ¡Movidito, movidito!
juntito, juntito, los dos juntitos. En tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito. Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. De 300 canciones, guitarrista con más de 100 discos grabados, productor de más de 50 discos, músico en vivo de artistas consagrados de Latinoamérica como Alejandro Lerner, Casi Ángeles, Rebelde Way, por nombrar algunos. Fue el director musical y realizó la producción artística integral para España, Italia, Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Paraguay y por supuesto Israel, de los shows más reconocidos de nuestro país como Violeta y Lali Espósito. ¿Les contamos más? Es cofundador y director artístico de la productora integral Tres Música y miembro del Comité de Revisión y Selección de la Academia Latin Grammys. Sabiendo todo esto, que es tan solo un pequeño resumen de su recorrido, recibimos esta noche a otro macabeo de pura cepa, Pablo Peter Axelrad. Le damos la bienvenida a Peter, al vaquillo de los acusados. Hola. Es más fácil decir Peter que tu apellido. Por favor. Bueno. Para variar la pregunta, ¿cómo hizo tu vida profesional para terminar o pasar por Israel? Porque no terminaste, pero pasaste por Israel. Sí. ¿Cómo llegaste? Fue muy loco, porque empecé a trabajar quizás casualmente en los proyectos de Cris Morena en ese momento, que eran muy, muy, muy famosos en Israel. Y bueno, caí. Después seguí trabajando con esos proyectos, seguí con Lali Espósito y bueno, hace 10 años que viajo todos los años a tocar a Israel. ¿Qué tiene de especial trabajar en Israel? Bueno, para mí es bastante especial, sobre todo porque veo a mi hermano que vive ahí siempre que voy, a mi familia, a mi sobrino. Es una locura. O sea, la gente habla español básicamente porque aprendió con las novelas argentinas, eso es así. Y nada, cada vez que voy no para de sorprenderte con la locura que tienen por los proyectos que hacemos acá. Bueno, la música te hace viajar a Israel o a donde sea, y tu música hoy con Diego y Steffi nos va a hacer viajar acá. Bueno, vamos ¿sí? a tocar un poquito, dale. ¿Le ponemos música? Dale. Seguimos en Israel in Concert. Gracias. Thank you.
Bueno, seguimos en Israel In Concert. Le damos nuevamente la bienvenida a Carlos Gurovich. Y recién hablamos, fuera del escenario, de las innovaciones. ¿Por qué Israel tiene tanta capacidad de innovar? La palabra sería chutzpah. Chutzpah quiere decir ser un poco sinvergüenza y ser un poco atrevido. Y ese atrevimiento te lleva a pensar de manera no convencional. Ir por el camino más fácil, no, siempre el más difícil. Y de esa manera vas avanzando hasta que conseguís tu objetivo. ¿Cuáles son las tres innovaciones de último momento que se están desarrollando en Israel? Bueno, la más famosa y que todo el mundo conoce es Waze. Sí, Waze. Hoy te lleva por los caminos, ¿viste la canción que te llevan a Eretz Israel? Bueno, te llevan sin embotellamientos, te ayudan y está en todo el mundo. Después vamos a ver un video donde el creador de Waze te dice... Cuando vas a ver a inversores y te dicen que lo tuyo no sirve para nada, no le creas. Sé cabeza dura y avanza. El segundo, que es recién nacido, se llama Save It, que son vasos descartables para cuando los chicos van a las fiestas y el plástico se tira y tarda 400 años en degradarse. No, está hecho de material orgánico. Se lleva, se entierra y en 2 semanas volvió a la naturaleza. Y el tercero, quizás una contribución muy importante para gente que es discapacitada, un exoesqueleto, un aparataje que te permite caminar a la gente que tiene movilidad reducida. Exactamente, o que tiene que estar condenada a la silla de ruedas. Y esto ha revolucionado de alguna manera la medicina. Y simplemente porque una persona sufrió un accidente y quiso encontrar una solución a un problema que como a nadie se le ocurrió antes. Eso es Israel, pensar diferente, encontrar soluciones a problemas que a nadie se les ocurrió y avanzar hacia un futuro mejor, un mundo mejor. Muchas gracias, Carlos Gurovich. Gracias. Seguimos a ustedes. En Israel In Concert. Gracias. Ser innovador no es fácil y existen muchos obstáculos. Escuchemos a Uri Levin dando un consejo a los que quieren ser emprendedores innovadores. And we went fundraising and nearly everyone told us it will never work. Right? And so if you are an entrepreneur and you go to investors and they tell you it will never work, don't believe them. Save It vino a salvar el planeta de una catástrofe ecológica. Un ejemplo. Jóvenes van a un festival, beben en vasos de plástico que quedan tirados, son arrojados a la basura y tardan más de 400 años en degradarse. Save It es una solución a medida, vasos descartables y reciclables que una vez terminado el festival son recogidos y reciclados en tierra fértil, regresando a sus componentes a la naturaleza sin causar daño al medio ambiente.
En 1997, Amit Geffen, un ingeniero en sistemas, salió a dar una vuelta con su cuatriciclo y tuvo un accidente quedando cuadripléjico. Amit no quiso quedarse sentado en una silla de ruedas para toda la vida y nació a un startup llamado ReWalk, Volver a Caminar, y creó un exoesqueleto que, adherido a las piernas, permite a quienes no pueden hacerlo caminar con naturalidad. Escuchen lo que nos decía acerca de su startup. We got funded also by VCs, but also for chief scientists. The chief scientist, I mean the government, comes to you and share your risk, which is great. This is maybe one of the reasons that so many startups in this country. Todos y cada uno de ustedes puede cambiar el mundo con una idea, por más loca que sea. Y como ven, en Israel, locos con ideas no faltan. Esto es todo para este flash informativo de News 24 para Israel in Concert, Conversaciones en el Living. Nos vemos en el próximo concierto. Bye.
Israel por acá. Adiós Baba Bet Sofa, Sofa Bet Sofa. Eres Israel Yafa, eres Israel por acá. Adiós Baba Bet Sofa, Sofa Bet Sofa. Ariadna, Carlos, suban aquí al escenario y después vamos a seguir bailando y disfrutando de esta noche. De nuevo, Walter, Peter, Carlos y Ariadna al escenario. ¡Vamos! Fuerte el aplauso para Ariadna, que se encargó de producir y organizar este primer Israeli Concert. Walter, Carlos y Peter, felicitaciones a todos los que organizaron, a todos los presentes. Y ahora, mientras levantan el Maguen David, nos vamos a despedir bailando y cantando como hace el pueblo judío, con alegría. Así que muy buenas noches para todos y nos vemos cuando vean. ¡Chao! Shelly,
שלך אני מוסר לך את ליבי ואת כובשת כולי שלך כי את אלופה
מזל פגשה אחד גבר גבר ורז'ל והיא תלחש לו מה היא תלחש לו קח אותי על הגמל I'm your beauty you're my beast welcome to the middle east תל אביב יא חביבי תל אביב תסתכל כמה לירדים מסביב עושים לי היי היי בלילה וואי וואי וסחתן על תל אביב תל אביב יא חביבי תל אביב תסתכל כמה לירדים מסביב עושים לי היי היי בלילה וואי וואי וסחתן על תל אביב זורחת שמש בעיר הלבנה ונועצים בו מבט מכל פינה והיא יודעת מה היא יודעת הוא יברח לה עוד שנייה I'm your beauty, you're my beast Welcome to the middle לכל זמן בעת לכל זמן לכל זמן בעת את לאו את